Francisco. 17 minutos, 0-0. Devuelve la pelota a River. Quita de cabeza a Carlos Rodríguez. Tomó la pelota a Galeto. Galeto le dio para Pablo García, que va por izquierda. Golpe de taco para Galeto. Muy bueno. Quedó solo Galeto a las espaldas del Mono Pereira. Tiró bajo. Entró Pablo García. Tiró. Viene, 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 viene. ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River Plate! Gran jugada por la punta izquierda. La pelota fue de Galeto para Pablo García. Este entró a las espaldas, como le indicaron y recién lo dijo Castillo, del Mono Pereira, y tiró la pelota junto al palo, quedó mirándola. El jugador Neto Volpi consagra el tanto inesperadamente porque era más Peñarol. 17 minutos, sorprende River. River 1, Peñarol 0. Pablo García, autor de un tanto muy importante para River Plate. Tremenda sorpresa en el Saroldi. Nace de un taco de Pablo García hacia la izquierda. A mí me parece que se come la maga el arquero Volpi, que Pablo García algo hace, porque la Volpi sale al palo del arquero y la pelota entra suavecita, suavecita en la red. Gana River 1-0, no lo merece, pero se lleva el resultado. CNT. Aumol, que va a tomar el Mono Pereira frente al área penal de River. Va a colocar la pelota, está desesperado Bentancur para que se la den bien en el área. Aumol, que vino para Bentancur, saca a Montiel de mucho trabajo. Saltó para tomar Carlos Rodríguez para Bentancur, se eleva Bentancur, perdió, le quitó por arriba el Jorge Herrera, tomó otra vez Peñarol, deriva para Bentancur, se cayó. Lo marcan penal. Penal, dice el árbitro del partido. Acá necesito que me ayude alguien. Alberto, se cayó dentro del campo de juego, dentro del área, el jugador Canovio. ¿Usted la vio, Faría? Sí, señor. La pelota le pica. El jugador de Peñarol va a buscar la pelota. El jugador de River volea el pie para pegarle la pelota y le impacta en el jugador de Peñarol. Penal. ¿Usted vio lo mismo? Alberto. Sí. Si me permitís la presión, claro, penal. Le pegó un voleo en el culo al jugador de Peñarol. Bueno, correcto. Emiliano, entonces, bien cobrado el penal. Yo, la verdad que de acá no lo había visto claramente, por eso le pido socorro a ustedes. Penal bien cobrado por Matonte, que por otra parte estaba muy cerca de la jugada. Penal favorable a Peñarol, que va a tomar. Vamos a ver quién le va a pegar a la pelota. Le va a pegar Cepelini. Cepelini va a rematar el tiro penal para el conjunto de Peñarol. Repito que Cepelini ha sido irregular en materia de remates penales tirados. Marró uno, le atajaron uno y otro convirtió. Te escucho. Es penal, ¿eh? Es penal viendo la repetición. Correcto, gracias Puma. Va a colocar el tiro penal Cepelini. Brazos en jarra el Cepelini. Está bastante tranquilo y Chazo, que viene caminando en el arco, aceptando las indicaciones que le da Matonte. Se va a adelantar Cepelini. 21 minutos de juego transcurrido el segundo tiempo. Ubica la pelota Cepelini. Advierte el árbitro a la entrada del área de los jugadores para que no hagan invasión. Se va a adelantar Cepelini. Pierna derecha del número 8 de Peñarol. Ubica Cepelini. Entró, llegó, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Coloca la pelota junto al poste izquierdo. Hichazo al poste derecho. Cepelini tiró al poste izquierdo. Empató Peñarol y está bien con el partido. 21 minutos, empató Cepelini, está 1-1. No encontraba el tibio con el juego asociado, no vulneraba la defensa de River. Una jugada en el área donde un zaguero de River le quiere pegar a la pelota y le impacta el cuerpo del jugador de Peñarol. Matonte dijo penal, Cepelini se puso el traje y la colgó del palo izquierdo. Ahora Peñarol empata y encamina el partido. ¿Qué?